Nuevo León. Guión La Comisión Estatal Electoral, CEE, tomó la decisión de cambiar la fecha de la elección extraordinaria en Monterrey del 16 al 23 de diciembre. El Pleno de la CEE sesionó y afirmó que la decisión se debe a la modificación en candidaturas de Morena, PES y PT que rompen la coalición Juntos Haremos Historia e irán con candidatos propios. De esta forma habrá modificación en el calendario ya que se incluyeron fechas de precandidaturas y registro de nuevas candidaturas. Como se recordará, el Tribunal Electoral determinó que Morena, el Partido Encuentro Social y el Partido del Trabajo ya no irían para la elección extraordinaria en coalición como ocurrió el 1 de julio pasado. Por ello, cada uno postulará al candidato que considere apto para competir en los comicios por la capital regiomontana. Asimismo, Aldo Fassi, ahora secretario de Seguridad Pública, ya no contenderá como candidato independiente, mientras que Adalberto Madero, del Verde, podría unirse a Patricio Zambrano del PT y declinar, luego de que esta fuerza política rompiera su alianza con el Movimiento de Regeneración Nacional.